Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Vamos a mandarle un gran abrazo a Luis, que hoy no nos va a poder acompañar porque se está haciendo unos estudios clínicos. Así que vamos a, desde acá, gracias Luis por estar siempre presente con nosotros. Bueno, hoy vamos a arrancar a comentar una situación que se está viviendo, ¿no? Entre Israel y Palestina, en Medio Oriente, ataques en donde están sufriendo ambas partes de la población civil. Realmente es una tristeza lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y también está bueno que se conozcan las dos partes, ¿no? La voz de las dos partes, porque pareciera que en los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, nada más se conoce la parte que da o que muestra el Estado de Israel, ¿no? Como siempre, diciendo que los ataques se iniciaron por parte de Hamas, desde la Franja de Gaza, cuando, bueno, se sabe que previamente los ataques, sobre todo sobre la población palestina de Jerusalén, en época del Ramadán, atacando las mezquitas, con la policía de ocupación israelí sacando de sus casas a los palestinos y demás. Eso fue lo que hizo que derivara en el lanzamiento de misiles de Hamas. También está bueno que conozcan, porque solamente hay 8 países en el mundo, es decir, ni el 10% de los países, menos el 10% de los países del mundo, dicen que Hamas es terrorismo. Hamas, les cuento, para los que no conocen, es un partido político reconocido en Palestina y, de hecho, desde el 2007 que gobierna la Franja de Gaza y llegó al poder por elecciones directas. Así que lo que está a las claras es que, en realidad, Hamas lo que hace es defenderse de un país colonialista, de un Estado colonialista que ocupa cada día más territorios y está llevando a cabo, vamos a decirlo abiertamente, porque es así y está demostrado, y todo el mundo realmente que ama la libertad y la vida lo saben, que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio sobre el pueblo palestino. Y de eso no cabe ninguna duda y no se puede tapar la realidad, o el sol, mejor dicho, con un dedo. Es importante que lo sepan. Reitero, no es que me quiero poner de un lado o del otro, trato de hacerles entender cuál es la realidad, cuál es el motivo, porque claro, los palestinos, o mejor dicho, Hamás, está asesinando gente, sí, pero Israel también. Entonces acá tiene que haber un consenso, hay que construir la paz. O sea, es muy difícil poder llegar a esto, porque hay muchos países que tienen intereses muy importantes en dicha región. Pero bueno, también es necesario aclarar que Israel no solamente ocupa y hace colonias israelitas en territorio palestino, sino que también incumplió con todo lo pactado en la ONU en su momento, cuando fue la partición de Palestina y demás. Pero no quiero entrar más en detalle. Yo lo único que quiero hacer es un llamado a la paz. Ojalá que esta escalada de violencia pronto termine, porque siempre cuando hay problemas políticos y hay una guerra o hay muertes, no son los políticos quienes mueren o aquellos que mandan a morir. Ellos sí están calentitos en sus casas, en sus oficinas, pero lo que mueren son los civiles, son los inocentes. Por un lado quería comentar eso, me parecía muy importante. Por el otro, bueno, quiero mandarle un gran saludo a todos los integrantes del Rotary Club de las Colectividades, en especial a Daniel Folco, el presidente, y a Gerardo Luca Samuilov, vicepresidente del mismo, por todo el trabajo que vienen realizando en este último año y monedas de pandemia. Hemos realizado muchas actividades, hemos hecho muchos actos solidarios y eso lo quiero destacar. Así que quiero saludar no solamente a ellos, sino a todo el equipo. Y también felicitar a todo el equipo de UCADE por el trabajo que vienen realizando,
por las actividades sociales que se están desarrollando, por los cursos que están brindando. Aprovechar para comentarles, para aquellos que tienen alguna duda o no saben, todo lo recaudado en los cursos, el 75% de lo que se recauda de cada curso es destinado al profesor que lo brinda, porque esto lo pensamos para ayudar a los docentes que por ahí han perdido su trabajo o están en una mala situación económica debido a la pandemia. Y el 25% restante va destinado para las actividades sociales que desarrolla UCADE, los comedores sociales que apadrinamos y para la construcción de lo que va a ser el futuro galpón donde instalaremos junto a la Liga de Amas de Casa de San Martín y Sociedad en Acción un comedor social y para poder desarrollar también actividades culturales que beneficien a toda la sociedad. Comentarles también que ahora vamos a estar donando alimentos a la Sociedad Italiana de Berisso, que ellos están colaborando con un comedor. Así que también sepan que justamente todo lo que se destina, que recaudo CADE para estos cursos, son única y exclusivamente para desarrollar tareas solidarias en distintas partes del país. Esto lo quiero aclarar para que sepan que es todo transparente, que no hay nada raro y es todo comprobable, ¿no? Por las dudas. Es bueno que lo sepan y se los quería comentar. Ahora bien, como vieron, hoy dieron los datos de la inflación. La inflación trepó al 4,1%. Lo que más aumentaron fueron los alimentos y los bienes básicos de consumo, o sea, la canasta de los alimentos más prioritarios. Parece que el Estado, o mejor dicho, el gobierno, no va a poder cumplir con su famosa meta del 29% de la inflación para este año, porque solamente en abril llegamos al 4,1, se ve que no hay muchas estrategias para frenar la inflación, y es algo que nos preocupa, ¿no? Porque esto debilita aún más los magros bolsillos de todos los argentinos. Creo que es momento, ¿no?, de que el gobierno dé un giro de timón y reaccione. Reaccione porque los argentinos la están pasando muy mal. Perdón, bien, quiero leerles unos WhatsApp que me están llegando. Acá me llegó uno de Milena. Milena me pone: Pedro, yo pertenezco a la colectividad judía antisionista. Estoy de acuerdo con tus palabras, muy triste lo que está pasando. Palestina libre. Bueno, a ver alguno más. Matías Fernández de Cutralcó, Neuquén. Me pone: Pedro, realmente muy triste lo que está pasando entre Israel y Palestina. Estaría bueno que el mundo empiece a mostrar la realidad y no solamente lo que quiere que Israel que se sepa. A ver, otro más. Mercedes de Saladillo me pone: Pedro, muy bueno el programa, muy buena apertura. Gracias por brindar esta información que se desconoce completamente. Bueno, me está avisando mi querido operador que ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Él es del partido, mejor dicho, del municipio de Malvinas Argentinas y referente del partido federal en dicho distrito. Estoy hablando ni más ni menos que de Alejandro Romero. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por tomarte un tiempito, para unos minutitos para salir al aire. La verdad que estuvimos conversando el otro día de muchos temas y me parecía interesante también que la audiencia de nuestro programa de radio pueda también escucharte, conocerte y saber cómo opinás en algunas cuestiones. No, desde ya te agradezco el espacio. Sí, el otro día estuvimos conversando en un programa de televisión ahí que te conocí, así que muy interesante lo que los proyectos también que vos estás llevando adelante. Venís llevando adelante, estuvimos conversando el otro día cuando nos conocimos ahí en TV Aires.
Bueno, te agradezco por tus palabras. Bueno, primero contanos un poco, en el territorio, ¿qué trabajo estás haciendo en este contexto de pandemia, ¿no? Políticamente en Malvinas Argentinas, siendo que en este contexto, lógicamente, es muy complicado trabajar. Mira, te comento. Nosotros venimos haciendo un trabajo social, también hacemos un trabajo social, tenemos una fundación amiga que siempre nos da una mano, así que venimos colaborando con varios comedores y merenderos del distrito en este momento complicado. Venimos colaborando con varios puntos acá, con varios comedores de Malvinas. Y después, políticamente, venimos charlando con los vecinos del distrito, llevando nuestro proyecto, que es un proyecto nuevo para el distrito de Malvinas Argentinas, y estamos teniendo una muy buena aceptación. Bueno, a mí eso me parece muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con lo solidario, ¿no? Justamente inicié hablando de esta cuestión, cómo estamos trabajando en esa área desde UCADE, y me parece muy importante también, ¿no?, que se pueda colaborar en este momento tan difícil para la gente. Y bueno, como dije, acabo de dar los datos de inflación, es muy preocupante. Con respecto a eso, ¿cómo ves el distrito? ¿Qué es lo que la gente, cuando conversa con vos, sabiendo que vas a ser seguramente candidato, qué es lo que más te piden o con respecto a soluciones? ¿Por qué te piden? ¿Por seguridad, economía? ¿Por dónde va la queja del ciudadano? Mira, te comento. Nosotros estamos en un distrito que está gobernado, está el intendente desde el Frente de Todos. Es un distrito donde todavía hay muchas cosas básicas que solucionar. Somos un distrito medianamente joven, que se independizó de lo que era General Sarmiento en el año 1995. Tuvo la primera gestión de un intendente muy conocido en el conurbano, que era de lo que venía a ser los varones del conurbano de esa época, que era Carilino, que tuvo 20 años gestionando el distrito. Bueno, en el 2015 empezó esta gestión, el gobierno del Frente de Todos, primero Frente para la Victoria y después Frente de Todos, ahora, donde, bueno, sigue habiendo las mismas problemáticas. Ellos hicieron una campaña en el 2015 cuando se hizo el recambio del intendente municipal, donde hicieron promesas básicas que Carino no lo había cumplido en 20 años, como todavía urbanizar los barrios, mejorar el sistema de salud, descentralizar la salud del distrito. No lo cumplieron, prometieron también una cierta cantidad de viviendas sociales que tampoco las llevaron adelante. O sea, es una gestión que todavía le falta, más allá que tuvo su respaldo, que es innegable en la última elección, pero lo llevo más a un contexto donde en la última elección el ex intendente que acabo de nombrar jugó con la boleta de Cambiemos, participó con el espacio Cambiemos, y la gente en el año 2019 dijo basta, una gestión que fue la gestión del gobierno de Macri, donde había fracasado en lo económico. Así que por eso también se dio una victoria contundente del actual intendente. Pero bueno, ahora yo lo que observo es que la gente está buscando una nueva opción, nuevos dirigentes políticos, referentes jóvenes, que lleven adelante la problemática y que lleven adelante la agenda, que la agenda de la gente es actualmente lo que pide en conversaciones cuando nos preguntan, nos llaman, etcétera, etcétera, es seguridad, salud, es lo básico que pide la gente. Obviamente estamos preocupados con la economía, vos tocabas recién lo económico, obviamente que estamos preocupados por el tema de economía, empleo, está muy complicado el tema. Sí, la verdad que estamos viviendo una situación muy dura y a veces la gente, ¿no? Uno que por ahí está un poco más en los medios, se comunican con nosotros y dicen, no ven una luz al final del túnel, ¿no? Siempre hay que tener un poco de esperanza, no hay que ser tan, digamos, tan extremista, pero a veces entiendo que se le complica, y más aún a la gente de a pie o que cobra un salario mínimo. Alejandro, contanos un poco. ¿Cuáles son, digamos, tus proyectos o qué idea tenés? ¿Qué es lo que vos más proponés o que más te interesa que realizar en Malvinas Argentinas? Mira, te comento. Bueno, te comento de todo. Yo fui en la última elección del año 2019 candidato a concejal del Partido Federal, fui candidato a concejal por Consenso Federal. El Partido Federal integró ese espacio político, que tiene como referente a Miguel Zaredi, que es concejal en La Matanza. Y actualmente, bueno, Miguel viene caminando la provincia de Buenos Aires llevando
la opción de un nuevo espacio político que esté por fuera de la grieta, que termine con esta grieta que es un negocio, obviamente, entre los partidos mayoritarios que tiene el argentino. Es difícil, pero no es posible. La gente está buscando una opción distinta y diferente. Así que estamos en ese camino. Bueno, y en Malvinas Argentinas estamos haciendo exactamente lo mismo. Mira, nosotros tenemos distintos series de proyectos. Yo tengo un equipo donde vengo elaborando distintos proyectos. Tenemos un proyecto interesante que la gente lo toma bien, lo que yo observo. Queremos llevar adelante la posibilidad de crear una oficina anticorrupción. Creemos nosotros que la gente necesita tener acceso directo a saber cómo se manejan los fondos municipales, saber en qué se distingue los recursos de los vecinos, los impuestos, dónde son derivados, obviamente. Así que estamos elaborando con eso, lo queremos presentar en el Consejo Deliberante. Obviamente, si uno logra ingresar al Consejo del Distrito acá de Malvinas Argentina, obviamente lo vamos a presentar para que se pueda llevar a cabo. También tenemos un proyecto que es para baja de tasas, impuestos para los comerciantes, que hoy en día con la pandemia están siendo muy golpeados. Queremos que se eximan a los comerciantes del distrito de la paga de impuestos en un porcentaje para que puedan, por ejemplo, llegar a fin de mes, porque hay comerciantes que están cerrando, lamentablemente, porque no tienen venta. Y son los que más golpeados son el sector gastronómico, obviamente. Así que estamos con ese proyecto. Y obviamente tenemos un proyecto también en seguridad, que queremos sumar una flota de motos al patrullaje, porque creemos que hay que tener prevención en el delito. O sea, vos podés tener móviles, pero hay móviles que lamentablemente están rotos, le faltan combustible, etcétera, etcétera, y hay que sumarle una flota de motos. Creemos nosotros que sería una buena idea, porque cuando se comete un delito o el patrullero no puede ingresar a un barrio, o no funciona, o está roto, y una flota de motos sería importante como para poder detener a un delincuente si cometió un delito. Sumarlo, obviamente, a las cámaras de seguridad que tiene el distrito, que obviamente tiene que funcionar, porque también tenemos entendido que hay muchas cámaras de seguridad que no funcionan. Y tengo una consulta, Alejandro. Vos justo mencionaste la policía. Te voy a hacer una pregunta con respecto a ese tema, porque se escucha decir que la gente pide más policía, que la seguridad tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta y te voy a cambiar el giro, porque desde mi punto de vista el tema de la inseguridad no tiene que ver con más policía, más allá de que sí tiene que estar capacitada, una policía de mejor calidad y demás, y tenerla como corresponde los móviles, etcétera. Pero vos no crees que la cuestión de la inseguridad pasa por una cuestión de la justicia, es decir, ya sea a nivel corrupción, si hay un político que roba, como si alguien viola, alguien mata o alguien roba a una persona X, cualquiera, un ciudadano. ¿Vos no crees que en realidad la inseguridad pasa más por la justicia? Es decir, si hubiese una justicia ejemplar que castigara como corresponde a los que delinquen, ¿habría o bajaría la tasa de delincuencia? ¿No crees que tiene que ver más con una cuestión de justicia en vez de lo que es la policía en sí? Obviamente, a ver, estamos hablando de mejoras en el equipamiento o la más presencia policial, obviamente, pero bueno, ya estamos hablando cuando ya ocurre el delito, ya es inevitable, pero es cierto, lo que hay que hacer es una reforma de la justicia para prevenir, obviamente, para que los delincuentes sean condenados como tienen que ser condenados. Yo, disculpame, voy a ser un poco crítico de un punto. El año pasado, en el momento de la primera cuarentena, liberaron muchos presos por el tema del COVID, que las familias que podían contagiarse dentro. Y no nos olvidemos que hubo muchos de esos presos que han liberado que han cometido delitos. Es más, me acuerdo que creo que fue en Ramos Mejía o en la misma zona de La Matanza, ese mismo año. Un motochorro asesinó a una mujer, o sea, le robó la cartera, la tira al piso, la mujer muere, fallece, y resulta que el hombre tenía que estar detenido porque estaba liberado por el beneficio de la pandemia, del COVID, etcétera, etcétera. O sea que, lamentablemente, hay que hacer un cambio, una reforma de la justicia. Es así. Comparto, Pedro, lo que vos decís. Primero, hay que reformar la justicia, pero a nivel local, como venimos trabajando nosotros, creemos que también hay que prevenir, o sea, hay que tener más prevención, más presencia policial en los barrios. Pero, para terminar realmente con el tema de la inseguridad, bueno, hay que hacer un cambio, una reforma
muy profunda. Igual, Alejandro, tocaste un tema muy importante. Hablaste de prevención. Si hay algo que no existe en la política argentina, es justamente la prevención. Siempre se actúa cuando hablemos en este caso de un delito o de lo que fuese. Puede ser en economía, en lo que vos quieras, lo podés ver en cualquier situación del día a día. Siempre estamos atrás de los actos cuando los hechos ya sucedieron. Por eso es que uno a veces dice, bueno, prevención, no existe la prevención. Por lo menos lo que veo de mi lugar, no sé si opinás distinto. Sí, lo podemos llevar, estamos hablando en este momento, estás comentando, estamos hablando de temas de seguridad, obviamente, el tema de prevención no se lleva adelante, pero es como que la política argentina viene como de parche en parche, lo podemos llevar a la seguridad, lo podemos llevar a la economía, o sea, no hay nadie que piense o que tenga una reforma de fondo como para llevar una solución o para que nuestra gente, para que el ciudadano pueda vivir mejor. Es mi punto de vista, es lo que mi punto de vista. Vos escuché que estabas tocando el tema de la inflación, o sea, hace 8 años que vivimos de la misma manera, con el gobierno de los últimos 4 años de Cristina, los 4 de Macri, ya van para 2 años del gobierno de Fernández, que cumple a fin de año, y seguimos con la misma problemática, porque son parches, un parche atrás del otro. No hay una política o un pensamiento a largo plazo para que la Argentina encuentre su rumbo. Coincido completamente en lo que estás diciendo. Bueno, hoy viste que, hoy mejor dicho, durante la semana hubo mucho revuelo, que esto lo conversamos el otro día, pero te vuelvo a preguntar para que la gente de nuestro programa, que escucha nuestro programa radial, lo sepa. Hubo mucho revuelo por el hecho de que el gobierno presentó un proyecto de ley para no hablar más con respecto a la pandemia o las medidas que toma y las restricciones, y no sacarlas más por DNU, sino poder hacerlo y que las autorizaciones sean dadas desde el Congreso a través de una ley. Lo cual la oposición, o mejor dicho, un sector de la oposición, salió a decir que bueno, eso era darle superpoderes al presidente. Me gustaría saber que nos cuentes cuál es tu opinión con respecto a este proyecto de ley y bueno, ¿qué consideras vos? Mira, de mirada propia mía, yo creo que otorgar en estos momentos más beneficios al gobierno es como de una mirada un poco autoritaria. Vos ponete a pensar, está bien, estamos en pandemia y el virus existe, yo no lo niego, que el virus existe, hay más de 76.000 personas que han fallecido en la Argentina por el tema del virus, existe. Pero ellos van a terminar decidiendo sobre nuestras vidas todo el tiempo, o sea, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Yo igual pienso que en el Congreso, en la parte de senadores, que creo que ingresaba hoy o mañana, ellos lo van a poder votar porque tienen mayoría, pero un diputado se va a complicar, porque se va a politizar de una manera tal donde va a ser libertad o dictadura. O sea, yo no sé si van a tener los votos necesarios en diputado para poder llevarlo adelante. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En mi punto de vista sería contradictorio que el gobierno pueda tener, digamos, superpoderes sobre nosotros, sobre la ciudadanía. Es mi punto de vista, reitero que es mi punto de vista. Claro, bueno, igual en algunos contextos ya de hecho de que existan los DNU es medio, como digo yo, una especie de tener superpoderes. Yo no me olvido más cuando Cristina, por ejemplo, vetó el 82% móvil por decreto. No sé cuál era la necesidad o urgencia de vetar el 82% móvil, pero bueno, son cosas que suceden y que afectan, bueno, en este caso a los jubilados, pero a todos los argentinos en general. Alejandro, yo te quiero agradecer un montón por estos minutos que nos dedicaste. Un placer poder conversar con vos y bueno, cuando quieras, ya sabes que el aire está disponible para comunicar lo que desees. Por mi parte, te mando un gran abrazo y bueno, que sigas pudiendo trabajar de la mejor manera en tu distrito. Bueno, gracias Pedro, a vos, gracias ahí a la mesa, gracias a la audiencia por el espacio. Dale, ya estás invitado a Malvinas, así que seguimos hablando, tienes muy lindos proyectos está llevando adelante, así que estás invitado en cualquier momento para que vengas a la Malvinas. Si será un gusto, seguramente ya más centrado en la campaña, seguir comentando lo que venimos haciendo en el distrito. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Dale, un fuerte abrazo para vos también. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224.
AM1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 1709. En la provincia, 1313. En el Córdoba, 6189. En Santa Fe, 4437. En Montevideo, 5625. Entre Ríos, 5302. Oficiado por Multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas. Rosa 101, Lomas del Mirador. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi, 6701. Confitería San José, Alberdi Murguiondo Mataderos. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios, AM1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, seguimos con nuestro querido programa. Quería hacer una aclaración que me olvidé de hacerlo al principio. Los alimentos que vamos a alcanzar a la Sociedad Italiana de Berisso van a ser entregados en el comedor Una Esperanza para los Chicos del barrio Obrero, que se encuentra en 31, en calle 31 y 162. Quería decirlo porque también, si pueden, todo aquel que tenga donaciones, pueden acercarlas a la Sociedad Italiana de Berisso de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. La misma se encuentra en Montevideo 841, entre la calle 10 y 11. Bueno, ahora sí vamos a seguir, vamos a entrevistar a una persona con la cual hace tiempo quiero sacar al aire, pero siempre trato de no molestarlo porque sé que está muy ocupado, arranca temprano el día y bueno, nada, está a full con el tema del COVID también, pero hoy vamos a hablar por otro lado, así que no voy a perder más el tiempo y voy a presentar al director general de Colectividades y Tradicionalismo del municipio de La Plata, Simeón Uiochi. Simeón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pedro. La verdad, bueno, muy bien y contento que me den la oportunidad de poder primero saludar a la audiencia y poder contar qué estamos haciendo en tu programa. La verdad, agradecerte y felicitarte. No, bueno, gracias a vos y realmente, como te digo, no te sacamos antes porque te vemos trabajar muchísimo y sabemos que estás cansado y que además no tenés tiempo. Y las felicitaciones y los agradecimientos vienen de mi parte porque realmente vos, tanto a nivel personal como a UCADE, lo has apoyado muchísimo, nos has brindado mucha ayuda y eso es algo que se agradece y lo tenemos siempre presente. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Quiero que nos comentes un poco cuáles son las actividades que estás realizando, porque realmente vimos que estás gestionando mucho, teniendo muchas reuniones, reuniéndote con las colectividades, pero nos gustaría que vos nos los cuentes. Bueno, mira, comentarte un poquito más o menos qué estamos realizando ahora. Quizás si querés, si me permitiste, hago un pequeño repaso de lo importante que estamos haciendo desde antes del comienzo del año. Lo primero que empezamos a hacer fue hacer un relevamiento de la cantidad de colectividades que residen en nuestra ciudad capital de la provincia de Buenos Aires y alrededor también.
decidimos, yo soy una persona de que me gusta ser amplio y trabajar con todo el mundo y no solamente pensar en nuestra ciudad, sino pensar en la región, en ese intercambio que nos enriquece tanto, siempre con el único fin, que es el bien común, corriendo lo partidario de lado que no le hace bien a las instituciones. En ese camino que comenzamos, venimos, la verdad, que nuestro padrón de instituciones viene creciendo y no es porque se crean nuevas instituciones, sino porque hemos reinstalado relaciones que quizás por tiempos o por como sea no estábamos teniendo relaciones. Y tener, digamos, como importante a la colectividad pequeña, grande, mediana, sin importar la cantidad o de números de la colectividad, sino rescatando lo más importante de cada una de ellas, que es su cultura y su tanto que tienen para ofrecerle a la ciudad de La Plata y a la región, digamos, un brillo sensacional que se lo dan las diferentes culturas, y nosotros aportamos la Argentina que nos llena de orgullo, y cada migrante tiene algo para aportar y hacer que nuestra ciudad brille. En ese camino hemos comenzado a restablecer instituciones que tienen retrasos en el tema jurídico. Hemos logrado ya tener la firma jurídica a nivel provincial certificada para que las instituciones puedan empezar a regularizar sus papeles, hablando en criollo, como me gusta hablar a mí, y eso ha sido un camino lindo porque es algo que, digamos, que no se ve en el momento, pero a futuro le da la habilitación para que las instituciones puedan salir a jugar en grande y en regla. Entonces ese camino ha sido muy rico, las reuniones de presentación terminaron, yo creo que hace bastante, y aunque sigo por ahí conociendo nuevos, ahora hemos comenzado con la etapa de que nos reunimos para trabajar y para sacar adelante los proyectos, a conformar proyectos adecuados a los protocolos que estamos viviendo, que una pandemia no nos detenga, que una pandemia no frene esto que es tan lindo, el intercambio cultural, el tradicionalismo. Y ese camino lo estamos haciendo junto, las instituciones, el Estado, y hemos demostrado que le llega la propuesta o la alegría o la contención mucho más rápido al migrante o a la sociedad común platense si trabajamos en conjunto. Eso ha sido lo más rescatable de la gestión, digamos, que hemos logrado los consulados con una interacción continua, a disposición. Este año tuvimos la injerencia en las elecciones de Perú, en nuestra ciudad, donde votaron más de 5.000 peruanos, y eso fue todo un éxito, el protocolo, la realización, los cuidados, el trabajo en equipo se ve reflejado cuando vamos a los hechos. Y la verdad que esa es una de las cosas más a destacar que tenemos de esta gestión, y que no solamente habla de mí, habla de un gran equipo de trabajo que me acompaña, de chicos jóvenes, que la verdad que aprovecho, si alguno está escuchando, si todavía le queda ganas de escucharme, es para felicitarlo y agradecerle. El compromiso que tiene el equipo es brillante, y eso hace que tengamos éxito y que podamos llevar con mucha alegría, además, porque la verdad que, como yo te escuchaba, sí, es verdad, hay días que termino muy cansado, pero muy contento, Pedro, muy contento. Yo sé que vos también tenés un trabajo hermoso en el espacio de ustedes, junto a Romina, y lo disfrutan. Yo sé que cansa, pero lo disfrutan. Bueno, y de este lado igual. Lo disfruto mucho, y disfruto mucho cuando llego a mi casa y me pongo a responder mensajes, y entre esos mensajes siempre me llega algún mensaje de agradecimiento o algún mensaje diciendo que le hice pasar un día feliz en un tiempo tan triste como estamos viviendo. La verdad que eso es el regalo más grande que nos da la vida, la satisfacción de la devolución de las personas. Yo me quedo con eso, y eso demuestra, como vos decís, que sí, de verdad estamos trabajando, acompañando, y no poniendo un plan de trabajo, sino el plan de trabajo que estamos realizando lo estamos haciendo en conjunto con las instituciones. Cada uno de ellos me han aportado ideas, que quedó reflejado también en el plenario, los 10 puntos principales, que ya muchos ya se han solucionado y los otros siguen en tratativas, fue el fruto de cada reunión. Yo a cada colectividad que me visitaba le decía, sepan que de acá estoy elaborando el proyecto de trabajo 2021, y 2022 y 2023, si Dios así lo permite. Y así es, digamos, la agenda me lo está marcando la gente,
creo que es el camino ideal y es el camino que está bien dando sus frutos, porque cada día se acercan más instituciones o más colectividades, grande, pequeña, mediana, como sea, no miramos el tamaño de la colectividad o de la institución, sino lo sumamos a trabajar y hay muchos proyectos dando vuelta para cuando esto pase de poder hacer grande el área de colectividades y tradicionalismo de La Plata y la región. La verdad que doy fe de todo lo que decís, te sigo obviamente en las redes sociales, veo el laburo que tenés vos como con tu equipo, y realmente es así, como decís, yo siempre lo hablo, ¿no? Bueno, con Gerardo, que también... Aprovecho y le mando un saludo a Gerardo. Dale. Lo conversamos cada tanto y le digo, no, la verdad que Simeone hace un laburo enorme, más allá de que tenés una ventaja, que es que sos joven, es decir, tenés muchísima más energía. Pero vos tenés algo muy bueno, que es que sabés gestionar, sabés escuchar a la gente, a las instituciones, y trabajás en consecuencia de eso. Y ese trabajo se ve reflejado. Entonces también hace que uno, ¿no?, se ponga contento y tenga ganas de acompañar y de apoyar, porque no es muy común encontrar a alguien que trabaje desde el gobierno municipal, por ejemplo, como es tu caso, que trabaje tan abiertamente y no políticamente, sino socialmente como corresponde. Entonces quiero aprovechar por ese lado para felicitarte, también para felicitarte porque sé que ahora vas a estar exponiendo en estos días en el segundo foro mundial de protocolo, imagen y comunicación, así que felicitaciones por eso. Y bueno, también vamos a hablar ahora un poquito, quiero agradecerte porque vas a estar exponiendo en este seminario del migrante que organizamos en conjunto este día sábado entre UCADE, el Rotary y las colectividades, la Fundación Argentina Búlgara y lógicamente desde tu dirección con tu presencia. Así es. Así que bueno, también agradecerte la invitación a sumarme y bueno, yo creo que va a ser todo un éxito porque estamos demostrando que en tiempo de pandemia nos adecuamos a los momentos y seguimos gestionando y trabajando y aportando para los migrantes. Y déjame agregarte algo. Sí, hay tiempo. Agrega todo lo que quieras. Vos marcaste un detalle muy importante que trabajamos desde lo social, de lo institucional, sin mirar lo partidario, que eso aprovecho y también le agradezco al intendente de nuestra ciudad, Julio Garro, que es el que nos permite trabajar así, porque no puedo no darle gracias, porque si no fuera por decisión política de nuestro intendente, no podría trabajar de esta forma, de la que me gusta y de la única forma que trabajo. Es un lema que tiene nuestro intendente también, es que no nos importan los partidos políticos, sino nos importan los ciudadanos, la ciudad, el bienestar, las instituciones, el bien común, y bueno, ese es el camino de gobierno la cual tenemos en La Plata y la cual yo soy fiel y pretendo ser así hasta que mi último día de gestión sea en este ámbito o en el ámbito que me permita estar la vida. Y el día sábado no tengo dudas que bueno, que va a ser todo un éxito, y lo del protocolo a nivel mundial, la participación es muy bueno y la verdad que me da un placer poder presentar también, digamos, como experiencia lo que tuvimos que adecuar a unas elecciones de un país hermano como Perú en nuestra ciudad, con protocolos, y se pudo llevar a cabo respetando la libertad, respetando el derecho a elegir y sin descuidar la salud, que es lo más importante, que es lo que no hay que descuidar en este tiempo. Y lo hemos demostrado, y como también lo han demostrado ustedes, incluso cuando hicieron el evento acá en La Plata, llevar a cabo un evento, pero sin descuidarnos la salud, que es tan esencial, y tantas vidas lamentablemente se ha llevado en este más ya más de un año. Totalmente de acuerdo en lo que decís, hay que priorizar la salud por sobre todo. Obviamente la vida sigue, hay que seguir trabajando, haciendo actividades y hay que respetar los protocolos. Justamente hablando de este tema, como veo que todas las mañanas con tu equipo están trabajando en el centro de monitoreo con respecto al COVID, me gustaría para que la gente que te está escuchando sepa cómo está la situación hoy de la pandemia, más precisamente en el municipio de La Plata. Mira, en el municipio de La Plata no me voy a atrever a dar números porque es algo que me compete a mí, pero nosotros estamos haciendo el seguimiento de los casos sospechosos, también colaborando ahí con todo el equipo, y gracias a Dios hemos notado un descenso muy grande en esta última semana, lo ha ratificado nuestro secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, que reitero sus palabras, que se deben a... acorde a las medidas que se han tomado en nuestra ciudad, de la concientización, se está trabajando mucho en los barrios, saliendo a concientizar
a que la gente tome sus cuidados. Tenemos un lema que dice Justin, que es cuidarte simple, y bueno, y la verdad que poniéndole, digamos, como dicen los chicos, un poquito de onda, si nos cuidamos, estamos teniendo muy buenos resultados de la baja de los contagios en La Plata. Así que eso, la verdad que yo, que soy cristiano, le agradezco a Dios, cada vez que veo que el número baja, es una alegría y una motivación para seguir concientizando a la gente que se cuide, que nos cuidemos entre todos, y que de a poco la vida va a ser un poquito más normal, digamos. Sí, esto lógicamente en algún momento va a pasar, esta pandemia va a quedar como un mal recuerdo para todos, donde lamentablemente muchas familias perdieron seres queridos, pero tenemos que estar fuertes y firmes por lo que viene, no por lo que está pasando ahora, sino pensando ya a futuro. Al futuro. Y me gustaría, porque yo veo realmente que tu equipo de gente son todos chicos jóvenes, estamos hablando de 20 y pico y moneditas de años. Exacto. Entonces, me gustaría que me cuentes cómo fue eso de decir, bueno, voy a armar un equipo con gente joven, un equipo de trabajo distinto, porque no es algo común. Me gustaría que nos cuentes eso también, porque es importante. Mira, te voy a contar de dónde salió este equipo de trabajo. Este equipo de trabajo, que la verdad que me llena de orgullo, comenzó, somos un espacio universitario, yo soy el más grande del grupo, estoy arriba de los 30, vamos a decir la verdad. En mi segunda carrera universitaria conocí una camada de jóvenes que nos tocó hacer ingresos juntos, a muchos les hice ingreso yo, muchos pasaron hasta ser hospedados en mi casa, mirá, en el momento de sus comienzos universitarios. Y ahí comenzó el grupo en La Plata, yo vengo de la función pública, pero en mi provincia, La Pampa, en La Plata, y bueno, surgió como una agrupación universitaria que fue creciendo, que fue tomando empuje, que siempre estuvimos a disposición del intendente de la ciudad, y bueno, un día me surge la propuesta de este área, hacerme cargo, y no dudé en aceptar, ya que venía acompañado con un equipo que confiaba mucho, de que me habían demostrado trabajo en el primer, cuando comienza la pandemia, yo no estaba en el ámbito de colectividades y este grupo estuvo trabajando ad honorem, todos los chicos, mucho, haciendo testeos, se contagiaron muchos de COVID trabajando en los barrios voluntariamente, digamos, han hecho un trabajo hermoso y este grupo, si me preguntás cómo nació en la lucha del bien común, porque comenzó en luchas universitarias, ayudando al que no tenía dónde estar, o ayudando al que no tenía cómo inscribirse, o no tenía hospedaje, o no tenía como para pagar un comedor. Así arrancó este grupo. En la lucha universitaria por el bien común, que fue creciendo y fuimos avanzando, y hoy por hoy somos un grupo muy grande, y con ese fin bien claro, de defender los intereses de los que menos tienen principalmente. Y en este lado que nos tocaron las instituciones, no hemos logrado poner de los lugares, salir también como bandera a buscar las instituciones que quizás muchas veces estaban dejadas de lado, o que no tenían los papeles en reglas, y salimos a trabajar codo a codo con ellos. Por eso hoy logramos que nuestro plenario contar con una presencia en presencial y semipresencial de más de 180 instituciones. Eso fue el trabajo de este equipo, de un equipo que arrancó en los pasillos de una facultad hace 4 años atrás, 5, luchando por el bien común. Bueno, la verdad que me alegra un montón todo lo que se nos estás comentando, por eso te quise tocar este tema también, para darle el reconocimiento a tu equipo y que también que se empiece a valorar un poco más a los jóvenes, que sepan que los jóvenes están capacitados. Exacto. También para poder trabajar. No hay que tener miedo a los jóvenes. Exactamente, no es que, como dicen los viejos, no es que los jóvenes quieren sacar a los viejos por la ventana, todo lo contrario. Se puede trabajar perfectamente. En conjunto tenemos que aprender de la experiencia de los grandes, como yo siempre digo, y trabajar codo a codo, y que los grandes también sepan que los jóvenes vienen a innovar y atraer y adecuarnos al siglo XXI que estamos viviendo. Así es, Simeón. La verdad que fue un placer escucharte. Te quiero agradecer un montón. Sabes que contás con mi apoyo en lo que te pueda ser útil en la gestión, y realmente es un gusto que haya personas como vos que estén trabajando en también en el área de gestión con lo que tiene que ver con las colectividades y el tradicionalismo, ¿no?
muchísimas, no, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo, y bueno, déjame saludar también a la comunidad musulmana, que hoy está terminando su día, un día tan importante, en un día por ahí quizás que tendría que ser festivo para su comunidad, que está empañado por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero bueno, un saludo especial para ellos que hoy terminan. Ah, perdón, antes que me olvide, sí, del Ramadán, sí, antes de que me olvide, me gustaría que, pues ya tenemos que cortar, pero sí, me gustaría que nos hagas un breve mensaje de paz sobre lo que está pasando, ¿no? Vos como desde tu cargo en Palestina e Israel. Bueno, mira, mi mensaje ayer cuando hicimos, nos juntamos a hacer una oración con la comunidad musulmana, yo no entiendo el idioma, pero en ese momento cerré los ojos y yo soy cristiano, y le pedí a Dios por la paz, y le pedí a Dios y al universo de que los ciudadanos comunes o los que tenemos función pública no tomemos esto como un Boca River Israel Palestina, sino como hermanos que todos somos y que luchemos desde nuestro lugar por la paz. Yo creo que no es momento de tomar partido por un país. Esto tiene que ser superador y de nuestro lugar aportar y acompañar y decirle que de ambos lados tengo gente conocida que he estado hablando por distintas colectividades y de ambos lados se sufre y que los argentinos no tomemos partido, que el único partido que tomemos sea el pedido a la paz, los que seamos cristianos pidámosle a Dios y el que no le pida al universo o a lo que sienta, pero que esto se termine y que un día en el mundo podamos decir que existe, que no existen malas guerras. Bueno, ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Yo te mando el agradecido un gran abrazo. Soy yo. Un gran abrazo, Pedro, y nos estamos viendo. Bueno, ahora sí, vamos a finalizar el programa, que se acaba el tiempo, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Un gran abrazo a Luis, a todo el equipo, y el próximo jueves nos estaremos viendo en un nuevo programa de Giróscopo Político.